Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Jedi y estamos en el último episodio de Luigi's Mansion. Bueno, antes que nada, voy a pasarme el control estándar. Vale. Sí, me he pasado el control estándar solo para el último jefe, ¿eh? En lateral ya he estado probando y es imposible. Va a ser mi sexto intento. Será más o menos la toma 3 porque llevo ya 2 días intentando grabar esto, pero uf, es casi imposible. No tengo muchas esperanzas sobre si derrotar al jefe o no, con eso digo todo. Cuidado. Vale. Supongo que con esto no me equivocaré tanto. Tan, 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 tan. Venga, ábrete ya, hombre. De acuerdo. Tan. El pomo tiene pinta de jefe final, eso está claro. Y ahí está Mario, el altar secreto. Podría pasarme horas y horas contemplando mi cuadro de Mario. Eso que dicen de que las bellas artes es cierto. Quienes tienen mucha sensibilidad con los que saben apreciarlas de verdad. La forma en que suplicas que te ayuden, Mario, me encanta. Quizás porque aún me acuerdo del daño que me hiciste en su día. Ahora hablando en serio, ¿quién se va a creer de verdad que las mansiones se van dando por ahí como premio de un concurso? ¡Qué tontería! Pero a vosotros dos costaban de pequeños, ¿sopa boba? Tu hermano vino hasta aquí para acabar convertido en un cuadro estremebondo. Y ahora que lo pienso, Mario se te ve muy solito. Necesito un cuadro de Luigi también, así mi galería estará completa. Tú no me das miedo, Pamplina. Es lo que me aterra es esos succionantes 3000 que llevas a la espalda, dichoso invento. Pero soy el rey de los reyes y como monarca de los supugo que soy, no temeré artilugio quitapolvo alguno. Tengo que decirte que me horroriza la forma en que... En que te has tragado a mis súbditos. Ni te piensas que voy a salir huyendo, voy a luchar contigo como un auténtico... Vete con tu hermanito, que te espera en el cuadro. Pues nada, este es el jefe, pero no os penséis que va a ser tan fácil, no, es que es Bowser. Es Bowser. Y no hay un botón detrás para luego liberar a Mario. No, no podía ser tan fácil. Es un enfrentamiento directo, lo que cuesta aún más. Bueno, estamos en el tejado de la mansión, cómo no. Ya decía yo que este tejado no me iba a gustar nada. ¿Y dónde estará Bowser? Ay, cae. Pobre Luigi. Bueno. A ver si lo derrotamos ya de una vez. Como quien dice. No tengo muchas esperanzas, la verdad. Es un poco... Es fácil, la mecánica es fácil, pero la puntería... Para el que no tenga puntería, como es mi caso, se complica demasiado. A ver. Espérate que la suelte. Una, dos, tres. ¡Toma! Es básicamente eso, esperar, echarse un poco para atrás y listo. Y esquivar el hielo ahora. Uy. Venga, va, quítale bastante. Bien. Le he quitado 150, como quien dice. ¡Vamos, Bowser! Lira dirá, Bowser mola. Sí, este Bowser no mola. Ya te lo puedo garantizar yo, Lira. Este Bowser para mí no mola. ¡Pum! No me puedo creer que la haya dado. ¡Epa! ¡Ue! Bueno, ya está 236. Nunca lo había dejado tanto. En mis restos de intentos lo había dejado a... Sinceramente, 300. También hace eso, que como te llegue, adiós Luigi, directamente. Te traga.
¡Pum! ¡Venga! ¿A dónde vas tú? ¡Vamos! Vale, 167. Ahora es cuando se empieza a complicar la cosa. Mira, se ha puesto la cabeza al revés. ¡Manco! No hay ningún corazón, ¿no? Vale. ¡Oh! Bowser se pone serio. Atención, estamos ante un Bowser malo. ¡Ah, he fallado! Bueno, no pasa nada. Por fallar una, no pasa nada. ¡Oh! ¡Soy Bowser! En realidad, si Bowser estuviera manejado por Lyra, hace tiempo que me hubiera machacado. Toma. Vamos, vamos, vamos. Venga, va. Va. Ahora se pondrá la cabeza del revés. Si no me puedo creer que cuando menos lo pensaba lo voy a derrotar. Uy, 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 uy. ¡Ole! ¡Qué bien esquivas, Luigi! ¡Mamma mía! Venga, vamos. ¿Pero tú a dónde vas? ¡Jerey, no te las hagas ahora de gallito! ¡Que le queda muy poco! Pues por eso, 10. ¡Ah, toma por saco! ¡Hombre! ¡Lo logré! ¡Ay! ¿Y ahora qué, Bowser? ¿Y ahora qué, Rey Boo? ¡Adiós! Este debería ser el verdadero final de Bowser, que le corten la cabeza, más o menos. Ahora me dirá Lyra. ¡No! ¡Fastídiate! ¿Eh? ¡Luigi! ¡Luigi, lo has conseguido! ¡Muy bien, hijo! Yo te di las succionantes 3000, pero tú le has dado un uso excelente, mozuelo. ¡Buah, estoy tan orgulloso, contente, Fresor! ¿Cómo que has encontrado al Rey Boo que saltó un cuadro de Bowser, dices? ¿Entonces Bowser estaba encerrado? ¿Y que te disparó fuego y hielo? Vaya, llevo muchos años como para psicólogo y nunca había oído una historia tan increíble. Nada más y nada menos que 60 años, madre mía. ¿Pero tú cuántos años tienes, macho? Recuerdo cuando empecé siendo un crío. ¿Siendo un crío eras parapsicólogo? Esto no se lo cree nadie. Era pensar en un fantasma y echarme a temblar, pero a temblar, y ahora lo mismo. Ay, discúlpame, me pongo a contar mis batallitas y es que no paro. Podría estar hablando de los espíritus meses. Oye, lo último. Bueno, nada, Luigi, saca a tu hermano del cuadro y tráelo al laboratorio. Pues vale. Fíjate en el pobre muchacho, se ha quedado groggy, Ha sucumbido al cansancio y con la tranquilidad que le dio verte llegar. Prepararé la máquina para que tu hermano recupere su estado normal, ¿vale? Sí, pero asegúrate que los otros cuadros no vuelvan al estado normal. Estaré esperándonos a ambos, vale. Pues parece que ya es el final. Venga, Luigi, sácale. Después de esto ya no hay más jefes, no hay más nada. Parece que el cuadro de Mario está desteñido. ¡Uy! ¡Y obtenemos el cuadro de Mario! ¡Vámonos aquí, anda! Ya si eso sales tú. Quizás te choque, pero te felicito. Solo has tardado una noche en hacer tu trabajo, Luigi. En realidad la serie ha tardado 2 meses, pero en fin. La mansión que construyeron los Boo desapareció por la noche, pero al parecer el tesoro existe. Y yo no quiero ni un céntimo. Adelante, es tuyo. Úsalo como quieras. ¿Cómo dices? Que no me enrolle más con el dinero... Ah, sí, hay que liberar a tu hermano. Sí, aquí hay dinero, pero, ¿sabes? No he conseguido las monedas. Sí, sí, tu hermano es importante, pero antes hay que sacar a los fantasmas que traes ahí. Eso es cierto. Vamos a ver qué hemos recolectado aparte del Rey Boo. ¡Oh, mira, Bowser! ¡La cabecita! Pues parece que enterraron a Bowser. Curioso, ¿eh? Es curioso para que lo hayan conseguido de este modo, ¿eh? ¡Cha-cha-chan! ¡Venga! ¡Uy! ¡Mira! Como los espíritus son invisibles, ya ves, tenemos que prensarlos. ¡Sí, sí! Para poder verlos. ¡Que sí, majo! ¡Claro que sí! ¡Y cha-cha-chan! ¡Convertirlos en cuadros increíbles! ¡Bowser! ¡Qué guapo! Y aquí tenemos más el tío de la vasija. La niña del exorcista. El pintor. ¡Qué raro! El pintor sale verde. Vale, el tío Tristán. Los 3 soldaditos de plomo. De plomo no, de... bueno, sí.
El esquimal. Ya está. ¿Has visto, Majo? Me ha puesto la bata que nadie tiene unos cuadros con tanto encanto. ¡Yuhu! Último nivel superado. Cazado zona 4. Tío Tristán. Víctor. Pablo. ¿Sicaso? ¿Patricia? La guardia de los relojes. Héctor. Ah, se llamaba Héctor el tío. Reibu. Chan, chan, chan. Reibu con Bowser. Interesante. Llevas la friolera de 23 fantasmas. Ya no hay más. O sea, son 23. Como alguien me diga que hay un fantasma número 24, va a ir su madre. Sin ofender, ¿eh? He encontrado tal. He conseguido dinero en este, pero no mucho, ¿eh? He visto... Seguramente haya gente con 1000 monedas y tal. ¡Hala! También conseguí esmeraldas, un rubí, un diamante... No sé qué es lo rosa, pero también lo conseguí. Pero en fin. La puntuación total es de 39.825.000. De acuerdo. Luego. Vamos al final ya, ¿no? Esto es lo que interesa. ¡Cómo mola! ¡Venga, Mario! ¡Mamma mía! Vas a sufrir una de calambres que flipas. ¡Wow! ¡Cómo mola, Mario! ¡Estás pasándote por la lavadora! ¡Yuhu! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo te ves, Mario! ¡Mamma mía! No, la verdad, estoy muy contento, ¿eh? Al menos por haber conseguido esto. ¿Mario? Me lo olía. Mamma mía. Mamma mía, yo también diría lo mismo. ¡Hala! ¡Mario Manco! Ay, Luigi llorando. Me alegro un montón de que lo haya encontrado. Y llorando de la risa también. Después de todo lo que ha pasado, pobrecito. ¡Adiós, Mario! Vaya ojos que pone. Bueno, y en fin, esto ha sido todo en Luigi's Mansion. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya la siguiente serie la decidís vosotros, porque no sé a qué jugar. Así que ya nos veremos para próximos vídeos. ¡Hasta luego!